Miren, la verdad lo que yo sé es que por esta alfombra también desfilaron nuestros queridísimos Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y el Estaca. Y bueno, ¿aceptarían ellos entrar a un reality? Esta fue la pregunta, a ver qué es lo que opinan y también sobre la salida de Adrián Marcelo. ¡Paren oreja! Esta casa la hace el público mexicano y todo lo que ha pasado en consecuencia es lo que el público ha querido. Así que siempre y cuando el público tenga lo que piden, tienen que estar felices. Realmente, ¿qué opinan de la cancelación de Adrián Marcelo, lo que ha pasado con su humor? Mira, a mí me parece una pena la cancelación porque le roba a las personas la oportunidad de mejorar, de cambiar y de evolucionar. Yo no soy creyente en la cancelación, creo que hablo por los tres probablemente. Una frase importante para todos, cancelen Mesta. Imagina una casa de los famosos con los tres juntos. Híjole. Nos cancelan a los cinco minutos. Exacto. Este güey se mata a alguien. Yo de plano no tengo el carácter para esas cosas, pero bueno. A Sofía, de hecho, pues no le fue bien, pues fue de las primeras en salir. La segunda en salir fue, ¿no? Ah, entonces sí. No la dejaron ni desarrollarse cuando ya estaba fuera del reality. Eduardo ya estuvo hace muchos años en Big Brother. Él ganó. Sí, le fue muy bien. Sí, claro, él ganó. Incluso ganó. Por supuesto. Sí, hay que tener, como dice, carácter y paciencia y muchas cosas para estar en un reality, ¿no? De esa naturaleza. Yo no podría. A mí cuando me han hecho el favor de invitarme, cosa que siempre agradezco. Fíjate que empezó el Gran Hermano en España y ¿sabes cómo es la dinámica? Una semana metidos dentro del baño. No, no manches. Una semana. Entonces. Es que la cajetean mucho. No estaba por ahí, Sergio Andrade. Para hacerlo como más extremo. Entonces yo digo, ¿qué necesidad de meterte a sufrir? No, sobre todo lo de pasar hambre es muy fuerte, ¿no? O sea, estar ahí como que no puedes cocinar y que no hay comida y que te estás muriendo de hambre. Eso yo creo que es la parte más difícil. Sin duda. Ayer era una araña que se metió. Esa era la parte difícil. Oigan, pero bueno, México se hizo presente en Toronto. Salma Hayek y Demián Bichir protagonizan Sin Sangre, esta película que dirige nada más y nada menos que Angelina Jolie. Y en plena presentación, que llega Ana Bárbara y claro que sacó su foto. Y la hicieron fiesta mexicana. Oye, Salma, en cualquier lugar del mundo que esté, siempre termina con una buena fiesta mexicana, ambientando a todos en el Festival de Cannes, y si es en Venecia, si es en el Festival de Cine de Toronto, siempre acaba en fiesta mexicana. Oye, y aparte, dos actores de ese nivel, Salma Hayek, que podrán decir lo que sea, pero es mundial la mujer. Ah, por supuesto. Y Demián Bichir, que es un actorazo, que incluso ya estuvo hasta nominado para el Oscar. Claro, por supuesto. No, es un orgullo. Veamos cómo dirige ahora Angelina Jolie, que no ha querido hablar nada de su separación. Todos vienen, o muchos, del Festival de Venecia. Ahora está el Festival de Toronto. Es este circuito que siguen antes de la entrega del Oscar, que es por enero.